Los fungicidas de más alta gama, como el Amistar Top, son traslaminares, en el fondo quedan en la planta y quedan dando vuelta un rato. Entonces, no anda bastante bien para el tema del BAN y la Botrofaeria. Ahora, cuando yo lo aplico en... O sea, en el fondo siempre está la pregunta de cuándo lo aplico, y siempre tratamos de dar dos vueltas a estos fungicidas, hasta tres, en casos más extremos de Botrofaeria, ¿ya? Porque los hongos se empiezan a formar con temperatura un poquito más alta. Entonces, yo diría que desde flor en adelante son los momentos cruciales para estos tratamientos. Sobre todo para BAN, en flor pistilada, sería una muy buena idea aplicar este fungicida, ¿cierto? Y después quizás antes del 15 de noviembre, pensando más en Botrofaeria, ¿ya?